Federico Ariztía de Sotoalejo, más conocido como Tata desde su infancia, nació en la década del 30 del pasado siglo en la zona de Güines, y de allí el nombre artístico que lo dio a conocer a escala nacional e internacional, Tata Güines. Mi comienzo de la percusión fue ahí en la esquina de aquí, que tocábamos rumba, que tocábamos bembé folclórico, y aprendí mucho con los viejos, porque con los viejos es lo que hay que aprender, porque yo aprendí a tocar tumbadora por la, oyendo la radio, la orquesta que tenían tumbadora. Y ahí comencé yo oyendo muchísimo a Chano Pozo, que para mí fue mi maestro, fue uno de los primero en darle prestigio a lo que es la tumbadora. Una vez fue Chano Pozo a Campo Amor en Güines y él se coló, porque era, estaba muy chiquito, entonces no lo dejaban entrar, y él se coló. Y se puso al lado de Chano Pozo a mirar cómo Chano tocaba. Y él le decía a Chano, ay déjame tocar, eso es una historia que siempre lo decía. Y entonces Chano le dijo, chiquito, usted cuando sea grande va a ser un buen músico. Cuando yo toco, por ejemplo, cuando estoy haciendo los solos, se me refleja otra característica. Quiere decir que algo se apodera de mí. Y de acuerdo a los gestos, a mi imagen, me cambia por completo. Quiere decir que me traslado con el tambor. Porque el tambor tiene su secreto. Crea lo que no lo crea. La ejecución de este virtuoso de la música cubana era evidente a los ojos del admirado y complacido público, que se quedaba extasiado ante cada actuación llena de creatividad y emoción. Su mamá, la niña, que siempre la va para la calle, ella trabajaba mucho con almidón. Entonces ese almidón, como él tocaba con dos laticas de guayaba y una más grande de manzana, tocaba con la latica, entonces las manos se ponían mucho coloradas y la mamá le echaba mucho almidón. Ejemplo de ello es que aprovechó cada parte de las extremidades superiores de su cuerpo para crear una nueva sonoridad al parche de las tumbadoras, haciéndolas parte de una sinfónica, un jazz o un ballet clásico. En la Jagua, él conoce a amigos percusionistas y entonces empezaba en las fiestecitas particulares a tocar. Y se dio cuenta de que tenía alguna virtud y entonces empezó a estudiar. Y a estudiar, y en una forma de tocar, él recoge las manos y entonces, como tenía las uñas largas y duras, empezó a mover los dedos. Y a mover los dedos, ahí apareció el ritmo, la forma de tocar peculiar en él. Usted venía cuatro cuadras de ahí, usted sentía ese Tata está tocando. Porque lo que hacía Tata, nadie aquí lo hacía. Es lo que yo me iniciaba. Y cuando yo llegué y vi a Tata tocando, yo no. Esto es. Y lo alimentaban de lo que hacía Tata. Aquí nadie puede decir, no estoy por arriba de Tata Güines. Tata era mucho Tata, y lo era jovial, jaranero, y hablaba contigo. A mí me decía, chácata, ¿cómo está la cosa? No, chácata, esto es así. Y bueno, tú sabes que
hoy tengo la última. Y de verdad que tenía la última cuando se sentaba a tocar. Todos los efectos, todas las cosas nuevas. Está bueno. Estos cueros que uso son cueros de mula. Siempre era lo que utilizábamos nosotros en aquellos años. Porque son los verdaderos cueros para las tumbadoras. Como estas son mis niñas, y yo quiero tanto, por eso que le pongo los mejores cueros. Conocido como Manos de Oro, la máquina de escribir o el rey de los tambores, al maestro Tata Winnie le fueron otorgadas grandes distinciones como el premio Grammy en el 2001 por el CD La Rumba Soy Yo y el Premio Nacional de la Música en el 2006. 2 años después fallece, representando una notable pérdida para la cultura cubana. Desde La Habana, Aline Galindo.